arrancamos otra edición de Compacto Económico. Hoy tenemos noticias de los sectores emprendedor y cooperativo, innovación, tecnología y muchísimo más, sobre todo solidaridad, trabajo entre todos. Acompáñanos en esta entrega. En el marco de los festejos por sus 25 años de vida institucional, Procar realizó el sorteo de un viaje al Caribe. Veníamos haciendo una serie de sorteos mes a mes y culminamos hoy con el viaje para dos personas, ¿verdad? Al Caribe, nada más y nada menos. Esperemos que la entidad, la cooperativa que gane, bueno, esté contento con esto. No es la primera vez ni la última vez que vamos a hacer. No va a ser tampoco la primera vez que apostemos hacia este segmento de gente también. Y bueno, Visa siempre acompañándonos y esta vez hizo una apuesta fuerte para que esto sea una realidad. La cooperativa universitaria organizó un evento donde presentó su nueva imagen corporativa. Estamos muy contentos, realmente un trabajo que llevó mucho tiempo consolidarlo, ¿verdad? Y hoy lo estamos presentando a todos. Y bueno, de ahora en más somos universitarias, socios de tu vida. Entonces eso es lo que queremos un poco proyectarse a partir de ahora y dar esa sensación de que cada vez más estamos más cerca de nuestra membresía, de nuestros asociados y asociadas, para poder brindarle siempre el mejor servicio que le caracteriza a Universitaria. Presidente de la cooperativa Copafia Reguales Vital, licenciado Arnaldo Gómez. Bueno, hoy estamos lanzando el proyecto de desarrollo inmobiliario. Este es un proyecto que hace buen tiempo estábamos para ejecutar, pero por diversas razones no pudimos y gracias a Dios hoy nos está dando. Acá en el centro de Areguá, prácticamente no tenemos lotes. La gente ya se está rebuscando en las compañías. Y por esa razón hemos decidido hacer una inversión en el tema inmobiliario y yo creo que va a ser un éxito total. Entonces, a raíz de que las familias, la ciudadanía aregüeña y más la masa societaria que no tienen vivienda propia, entonces nosotros hemos decidido esas compras para que podamos brindarle ese privilegio y ese honor de tener una casa propia. Hablamos con el presidente de la cooperativa 8 de marzo para conocer algunas proyecciones para el 2023. Y seguir procurando mejorar, como dice el eslogan, el servicio, la asistencia social, solidaridad, en primer lugar para nosotros, y hacer que haya cada día más credibilidad de los asociados hacia su directivo, hacia su cooperativa, y hacer que este año 2023 sea mucho, mucho, mucho mejor para todos. Pablo Santa Cruz, presidente de Brosco, indicó que actualmente trabajan con 32 cooperativas a nivel país en el área de digitalización. Es importantísimo, Brosco está ahora mismo con 32 cooperativas, realmente estamos creciendo a números que no pensábamos que íbamos a crecer. Realmente el proyecto es un rotundo suceso y estamos ya haciendo unas 5 millones de transacciones desde el día que empezamos. Estamos más o menos en 200 o 300 mil transacciones por mes. O sea, realmente esto es solo el comienzo de una red muy grande que se está formando y se va a consolidar en los próximos años definitivamente. En Medalla Milagrosa, mi cooperativa, queremos que termines el año con el anhelado premio que todos esperan.
Sorteamos 37 aguinaldos por fin de año. Participás con tus pagos, nuevos créditos, tarjetas de crédito y pólizas. Más info en www.medalla.com.py, redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Ideas frescas y originales es el factor diferenciador de la productora de eventos MA Arte y Deco. Nosotros le ofrecemos al cliente lo que nos acomodamos lo que el cliente quiere. Obviamente diseñamos la idea de lo que el cliente está queriendo y también personalizamos lo que ellos quieren. Hasta que inclusive nosotros hacemos algo que no hay en el ambiente o en el rubro y eso nosotros lo diseñamos. Por eso es lo que marcamos un poco diferencia con los otros colegas también, ¿verdad? Porque nos suelen decir, ¿cómo hicieron esto? ¿De dónde sacaron? ¿Entendés? Tratamos de salir de lo normal. Buenas, mi nombre es Andrea Sosa, soy abogada del estudio jurídico Armó Las Pinas, Sosa y Asociados. Tenemos 20 años de trayectoria en el rubro marcario, intelectual. Nuestro público es variado, emprendedores, empresas y más sería a emprendedores que están iniciándose. Le hacemos asesorías y así hacerle viabilidad de la misma, porque bien sabemos que la marca tiene que ser genuina, tiene que ser única. Entonces tiene que poder distinguirse de las demás. Entonces ahí es donde entramos, le contactamos y le asesoramos en cuanto a su registro de marcas, renovaciones, patentes, lo que sea, todo derecho intelectual, modelos industriales, derecho de autor también. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las gotas de agua que se unen para formar los saltos del Mondal, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. Universidad Iberoamericana ofrece 20 carreras presenciales y 8 virtuales. Contamos con 20 carreras de manera presencial y 8 de forma online. Aparte de eso, contamos con varios programas de posgrados, entre esos tenemos didácticas, especializaciones y contamos con promociones que pueden acceder a importantes descuentos en la matrícula y en la cuota. Les invitamos a que se acerquen a la UNIBE para tener toda la información académica necesaria. Tenemos nuestra página web que sería www.unibe.com.py y también contamos con red social UNIBE en Facebook y UNIBE en Instagram. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a las empresas que confían en nosotros, que confían en GP Producciones, una empresa joven, dispuesta a cambiar, a innovar con mucho profesionalismo. Nuestra cita todos los días, 11:30 por Unicanal. Buen resto de jornada.